Hola amigos, buenos días, o bueno, ya son tardes. Gracias y bienvenidos. Vamos a estar platicando un poquito de la subcontratación como apoyo ante la nueva normalidad con mi compañera María de Jesús. María, ¿cómo estás? Bien, Eric, muchas gracias por la invitación a la universidad. Estamos muy contentos de estar hoy platicando con ustedes de lo que compartimos día a día y de lo importante que es el recurso humano para las empresas. Ok, muchas gracias. Yo soy Eric Herrera, soy director de una subcontratadora muy importante en México, en Latinoamérica y con sucursales en algunos países de Europa. También soy team leader de equipos de alto desempeño y bueno, pues esperemos que esto les sirva un poquito para abrir el panorama acerca de la subcontratación y ahora enfocado a la nueva normalidad o cómo se están manejando los negocios. Y le perdamos un poquito el miedo a este tema, ¿no? Porque es un tabú a veces que se tiene de si se tiene o no subcontratado. Les puedo platicar que yo sufrí con una empresa muy grande a nivel nacional cuando empezaba a trabajar, cuando recién egresé de la universidad. Y pues nunca generé antigüedad, ¿no? Para que eso no pase, vamos a esclarecer un poquito este tema. Y bueno, empecemos por favor por la subcontratación, ¿no? ¿Qué es la subcontratación? Bueno, primero los términos. Outsourcing. Mucha gente lo denomina como outsourcing. El outsourcing no existe en México. El término ni siquiera lo tienen tipificado en la ley. Pero vamos a desglosarlo un poquito. Out es afuera y source es fuente, ¿no? Es como buscar fuera de a alguien que haga una labor que tú no quieres o no puedes desempeñar. Recordemos que esto se ha hecho toda la vida, pero de alguna forma burda. ¿A qué me refiero? Si tú tenías un evento, pues, contratabas a unos meseros, ¿no? Subcontratabas a unos meseros y había una empresa especializada que, o se supone que tendría que haber una empresa especializada que te lo estuviera otorgando. O pues hasta el lavado del auto o pues muchos temas que, no, que nosotros subcontratábamos sin saberlo, ¿no? Esta figura nace en realidad en la India. Tenemos el modelo de Estados Unidos, pero la realidad es que nace en la India porque es una potencia, como lo sabemos, de tecnologías de la información. Entonces, en un reality show, de hecho, que se hizo en aquella época, era hacer un software en ese momento para administración. Entonces dijeron, oye, pero necesitamos especialistas, o sea, una sola persona no lo puede hacer, y empezó la figura de la subcontratación. En Estados Unidos tuvo mucho auge, ahora ahí sí hay un outsourcing, por como tal la connotación de la pregunta, pero cuando lo trasladamos hacia México, nos damos cuenta que el término no existe. Aquí existe subcontratación, y la subcontratación, lo vuelvo a comentar, es contratar a alguien para que pues haga determinada actividad en tu empresa. Pero, bueno, obviamente especializado, ¿no? No puedes subcontratar a todos los empleados de tu empresa, por ejemplo. Entonces, aquí con Ismael es como un poquito con Claro. la ley. Vamos a empezar. ¿Cómo está ya tipificada en México y en dónde la podemos encontrar? El concepto de subcontratación está en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, pero para que esto pasara tuvo que pasar una línea de tiempo con diferentes puntos, ¿no? Que la vamos a ver en un momento. En México podemos decir que tenemos de 2012 para acá el tema de la subcontratación. Donde se plasma por primera vez el outsourcing, la subcontratación, la tercerización, es en la Organización Internacional del Trabajo. Es a través desde 1998 se realizó dicha cumbre y entonces quedó estipulado a nivel internacional. En México, pues no se tomó esa indicación, ¿no? A nivel internacional y fue hasta 2009, a través de la Ley del Seguro Social, que empezó a existir la palabra intermediario. Entonces ahí se plasmó en uno de sus artículos, pero fue hasta 2012 cuando la Ley Federal de Trabajo lo reconoció en el artículo que veíamos hace un momento, en el cual ya se estipula quién es el contratante, quién es el contratista, y derivado a esa reforma en la Ley Federal de Trabajo ha venido sufrido varias modificaciones a lo largo de este tiempo. En el 2012, que fue la principal, porque se hablaron de los contratos individuales de trabajo, se habló de cómo tienes que tener a tu colaborador, cómo no tener un servicio especializado en la materia que estás haciendo para que de esta manera se pueda llevar a cabo de manera legal y transparente. En 2014, pues entra un tema de la reforma fiscal, porque ya vieron que realmente hay mucha subcontratación en México y que lamentablemente no estaba bien regulada. Entonces, entra la ley del impuesto sobre la renta, entra el tema del IVA, entra un tema fuerte en el cual pues estipula, ¿no? Que ya te tienes que tener tus comprobantes, tu materialidad. 2016
en un conjunto de empresas, entre ellas la que nosotros representamos, lanzaron una norma mexicana que a final del camino proponía que hubiera empresas especializadas en el rubro. Hablamos de una puntuación de 120 puntos, de los cuales 70 era un tema fiscal y legal, 50 un tema de calidad, pero bueno, ha estado trabajándose en dicha propuesta y solo quedó como norma, no pasó a ser norma oficial. 2017, pues empieza a existir un tema de sensibilidad, ¿no? Porque no se tiene la contribución que quiere el gobierno, entonces empiezan a tener el tema del ICR y el IVA, donde nos compartimos responsabilidades, tanto yo contratante como tú contratista. ¿Por qué? Porque si yo te estoy llevando a cabo un movimiento, estoy efectuando el pago de tus colaboradores, tú tienes que tener el respaldo completo de que yo estoy pagando los IVAs, de que yo estoy declarando el impuesto y tienes que tener toda esa materialidad. Entonces se estipuló 2017 con esta reforma. Entonces 2019 vuelve a existir una nueva reforma laboral en la cual ya era más específico, regresando a la reforma que hubo en 2012, donde se especificaba y generalizaron los incisos A, B, C, D y E del artículo en mención en la Ley Federal del Trabajo. A ver, vamos a explicar un poquito cómo funciona ahora la subcontratación. Yo tengo una empresa que puede ser, no sé, un restaurante, una empresa de tecnología, y yo necesito de especialistas para desarrollar una aplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo subcontratar a esos colaboradores por medio de un tercero, que en este caso es una empresa subcontratadora, ¿no? Esa empresa me lo va a proveer ese capital, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Lo necesito por tiempo determinado o indeterminado y yo ya decido si lo ingreso a mi empresa o solo se queda mediante una tercerización. Entonces, digamos que yo soy el empleado, yo voy, me presento en la empresa, me dicen las labores que voy a desarrollar, pero estoy dentro de un régimen de un patrón, que es otra empresa que no es meramente en la que voy a laborar físicamente, ¿no? Entonces, bueno, esta cronología de tiempo, estas modificaciones que se han hecho a la ley son obviamente en pro de los beneficios del colaborador, porque pues en México lo sabemos, si no es se tiene que decir, todo lo tropicalizamos, ¿no? Dicen mucho esa palabra, y lo acomodamos a nuestra conveniencia. Entonces, en algún momento sí, como yo lo comenté hace muchos años, los valores o los beneficios de los colaboradores se veían mermados. Entonces, esto atiende a la Ley Federal del Trabajo para tener regulado los beneficios de los colaboradores y no se pierdan, sino por el contrario, tenga más beneficio al momento de estar subcontratado, ¿vale? Así es. Y bueno, esto derivó a que existieran temas legales y que se tuvieran que tener un margen de referencia para cómo aplicarlo, ¿no? Con la línea del tiempo que les platicaba hace un momento, pues fue el origen de las reformas con la finalidad de evitar las prácticas de evasión fiscal y los acreditamientos improcedentes que se estaban realizando. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación habla mucho sobre las operaciones inexistentes. Debemos recordar que debes de tener una infraestructura necesaria para operar, tanto en un tema de subcontratación como en un tema si tú eres empresario o tienes tu negocio o estás efectuando alguna actividad. ¿Por qué? Porque debes de tener un lugar de trabajo, debes de tener empleados, debes de tener equipos de trabajo como equipo de cómputo, en caso de que necesites un auto. Entonces, todo esto te da una materialidad y hace que tu empresa no sea una empresa ficticia, al contrario, que esté operando y que realmente tenga la suficiente solvencia para operar en tu empresa. Entonces, el artículo 69 fue uno de los que, hablando en la línea del tiempo, entraron a impactar y que hoy en día sigue siendo un punto importante. Incluso la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita nos dice que la subcontratación está catalogada como una actividad vulnerable. Entonces, hoy en día todas las empresas que hagan subcontratación se debe reportar en el aviso de esta ley. ¿Por qué? Porque al final del camino la autoridad ya conoce lo que tú estás facturando, ya sabe lo que tú estás haciendo. Entonces, únicamente es avisarle que como ya te tipificó como una actividad vulnerable, pues hay que reportarlo para que no haya ningún inconveniente y empecemos a tener todo en regla. Ok, una actividad vulnerable.
Quiere decir que puede ser susceptible a lavado de dinero, ¿no? También en pocas palabras. El 69B atiende ese, como lo comentas, que no se lleve a cabo esta mala práctica, sino que realmente se estén realizando las actividades que tú dices que hace y que se facturan al cliente por ello, ¿no? Así es. Okay, entonces, ¿para qué te sirve la subcontratación? Es importante que los empresarios o las personas que están por emprender tengan como aliado estratégico a una subcontratadora. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan enfocar en lo que genera, ¿no? En las ventas, y no se tengan que preocupar por no tener una infraestructura para arrancar un proyecto o para operar de manera correcta. Entonces, de esta manera, nosotros somos un brazo para este tipo de operación. Entonces, si eres una pyme, pues obviamente te ayuda a tu crecimiento financiero. Hay muchas empresas en las cuales no solo damos las prestaciones de ley, sino que sumamos a lo que hoy en día tienen como el tema de la antigüedad, el tema de vacaciones, enfocados en cuatro pilares que un poquito más adelante les vamos a platicar. Ok, por ejemplo, si tenemos una empresa, me voy a seguir por la línea de las tecnologías de la información. Tengo una empresa que hace apps, que hace pues software a la medida de varias empresas. ¿Por qué somos un brazo o las empresas de subcontratación son un brazo? Tú te tienes que dedicar a desarrollar, a generar tecnología, a posicionarla, a venderla para que tu empresa vaya creciendo, ¿no? Y no te distraigas tanto en los temas legales, fiscales, contables y administrativos de todo lo que suma la nómina que va creciendo derivado a tu actividad y tus ventas que vas haciendo. Entonces nosotros, bueno, las empresas pueden desde traer al personal de afuera, o sea, buscarlo ya sea en tu estado o hasta en otro país y traerlo a tu empresa para que desarrolle esa actividad. Y bueno, pues en ese momento pues se deriva pues un contrato, se deriva los derechos que deben de tener, y eso es bien importante. El colaborador se debe de sentir arropado, se debe de sentir a gusto en su empresa. Entonces es importante que las subcontratadoras tengan este adicional valor agregado y todo esté también marcado bajo la norma de la ley vigente, ¿no? Así es. Después viene el para qué me sirve a mí como empresa y para qué como trabajador, ¿sí? Nosotros, las empresas de subcontratación, apoyamos mucho a reducir la carga laboral en cuestión del recurso humano. ¿Por qué? Porque la carga laboral ya está a manos de un tercero en el cuestión de documentación básica para un colaborador, como una constancia, como el tema de una acta, como el tema de los recibos. Entonces, toda esta situación que es mucha papelería o que es estar perdiendo un poquito de tiempo en desarrollarla. Invirtiendo tiempo. Nosotros lo apoyamos para que, pues obviamente, funcione y simplemente de una mejor manera. En el tema de las asesorías fiscales, contables, recursos humanos, y apoyamos mucho a que se disminuya la rotación del personal por los valores agregados que comentábamos hace unos momentos. Obviamente, el entero de los impuestos, se analiza el riesgo de trabajo, ya pasa a ser parte de mi empresa, ya tu registro patronal no tiene ese riesgo, ¿no? Si tienes algún riesgo de trabajo, pues yo estoy absorbiendo todo ese tipo de situaciones. Ahora, hablando como trabajador, pues tenemos beneficios adicionales a las prestaciones de ley, podemos tener acceso a caja de ahorro, a préstamos, que cuando son pequeñas empresas, por la infraestructura y el crecimiento que tienen, no pueden brindarle esa oportunidad al colaborador. Entonces, por eso es que es importante que conozcan en qué les puede servir. Tenemos un comprobante de ingresos timbrado, la gestión de las tarjetas bancarias, hoy con el tema del lavado de dinero, pues nos piden las autoridades bancarias que tengas tu constancia, que compruebes que realmente vas a trabajar. Entonces nosotros te apoyamos con toda esa papelería para que pues tú te sientas a gusto y sepas que estás tomando un buen trabajo o que vas a, o como empresario vas a brindar una buena oportunidad. Después, acompañado de la materialidad del servicio, es un punto importante que se complementa de lo que les comentaba en el 69 del Código Fiscal. ¿Por qué? Porque ya no solo es el hecho de que yo te presto un servicio, y como les decía, no solo es un servicio de subcontratación, hablo de cualquier servicio, tienes que tener todo el respaldo. En nuestro caso, las empresas de subcontratación, debemos de proporcionarte una declaración mensual del IVA, del ICR, los pagos de los enteros del impuesto, del tema del IMA, del IMSS, del impuesto sobre nómina, de las opiniones de cumplimiento tanto positivas del IMSS, del Infonavit. Actualmente también ya la autoridad nos pide el tema del PC, el PC1, en el cual tú
avisas a Infonavit y al IMSS de esta, de que estás subcontratando a tu personal. Entonces, toda esa papelería es bien importante, que si hoy en día tú tienes una subcontratadora, la solicites y revises que las tengas, porque si no las tienes, ya eres un solidario responsable, que fue una del tema de las reformas que estuve platicándoles en la línea del tiempo. Ok, un solidario responsable, un responsable solidario es aquel que de alguna forma participa en una actividad, en este caso puede ser un delito. ¿Cuál? Como lo comentamos, puede ser lavado de dinero, puede ser que no se esté llevando de forma adecuada la subcontratación y la empresa subcontratadora pues esté haciendo algunos movimientos que no son los adecuados al interior de la empresa y al exterior con la autoridad, en este caso con el SAT y con el IMSS. Entonces, toda esta documentación la debes de tener sí o sí, mes con mes, para que tú estés seguro, tranquilo y sea todo transparente con la autoridad. Y pues obviamente tú estés haciendo una actividad que es meramente de tu empresa y el otro sí se esté dedicando 100% a que tus colaboradores estén con todos los pagos y tú como empresario también tengas el sustento de que todos sus pagos están realizando. Y no solo es el tema fiscal, también ya ahora es el tema ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque ya debes de tener un expediente espejo en tu empresa, donde tengas el contrato individual de tu trabajador, la papelería correspondiente, que tengas las listas de asistencia. Bueno, ahora con el tema de la nueva normalidad, pues debes de tener tus listas con el tema de la temperatura, debemos de tener pues los carteles o desarrollar la publicidad correspondiente para que esté dentro de tu empresa. Entonces, se hacen planes y programas de capacitación y adiestramiento. Todo esto debe estar materializado, o sea, es decir, en digital, impreso y desarrollado en conjunto con la subcontratadora con la que tú estés trabajando o con la que decidas trabajar, ya que eso es un punto importante a la hora de demostrar que efectivamente eres una subcontratadora que cumple con todos los parámetros que hoy en día nos da la ley. Ok, ¿tú te subcontratarías, Mari? Claro, ¿por qué? Porque los trabajadores tienen mayores beneficios al estar subcontratados, porque como el nivel o el volumen que se maneja en una subcontratadora me permite otorgarles valores agregados que suman a su calidad de vida y que además no están cerrados, y como somos especialistas en la materia, pues conocemos que hay diferentes tipos de contratos individual, que si el patrón recibe mi contrato me tiene que liquidar en un tema de servicios de salud, ¿no? Que tengo ahora un gasto funerario, una póliza de gastos médicos mayores. Entonces todo tiene que ser una compensación para que el trabajador tenga la seguridad y esté contento en su lugar de trabajo. Ok, recordemos entonces que la subcontratación no es para mermar o minimizar los derechos de los colaboradores, sino por el contrario. Eso debe quedar muy claro. No es de que me están empleando por un tercero porque mi patrón no me quiere tener dentro de su empresa, claro que no. Recordemos ahorita cómo está el tema económico en el mundo. Estamos muy al pendiente pues de tener estas estrategias o brazos que te pueden impulsar a tu empresa. Entonces, no merma o no debe de mermar para nada los derechos de los colaboradores, ¿no? Los de ley, como tal los dice en el artículo, es de la Ley Federal del Trabajo y adicionales. ¿Por qué? Porque las subcontratadoras usualmente, o debiera ser, no tienen solo un cliente. Deben de tener muchísimos clientes y ese volumen de personal que tienen subcontratado da pauta a hacer estrategias o más bien convenios con empresas como aseguradoras, como funerarias, como empresas de servicio, hasta hasta veterinarias, ¿no? Para tus animales de compañía. Entonces, es difícil, si yo tengo una empresa de 10 colaboradores, llegar con una empresa aseguradora y decirle, oye, dame una póliza de gastos médicos mayores que me cubra diabetes, que me cubra cáncer, que me cubra sida, ¿no? Va a ser costosa, va a ser muy cara. Entonces, con este volumen de colaboradores, las subcontratadoras logran convenios que tú como empresa lamentablemente no vas a poder acceder y te los ponen a disposición de tu empresa. Algunos de los beneficios, o es importante que nos enfoquemos en cuatro rubros, que es la salud, el patrimonio, el deporte y la educación. Entonces, en conjunto de estos cuatro pilares que ayudan a que el colaborador tenga una mejor calidad de vida, debemos desarrollar planes de trabajo para que ellos tengan la certeza de que pueden estar subcontratados y que además van a tener beneficios
que son tangibles y que van a poder utilizar no solo para ellos, sino también para su núcleo familiar, porque hay algunos beneficios que son extensibles para ellos. Y bueno, también hoy en día la oferta en el mercado de subcontratación es muy grande. Habemos más de 2.000 empresas de subcontratación en el medio, mas sin embargo somos pocas las que lo hacemos de manera correcta. Aquí pusimos algunas por enunciar las que tienen mayor representación en México. Son empresas que posiblemente ustedes se las hayan visto y bueno, ¿no? También. Las debemos de conocer, digo, también es creo que ya de cultura general empresarial. Manpower, creo que todos los que hemos estado en busca de trabajo en alguna ocasión fuimos a una oficina de Manpower, a Deco, que perdió ahorita un poquito de fuerza, pero claro que es muy importante, es una empresa francesa, Kelly Service, y bueno, pues todas estas competidores, como bien lo comentas, Mari, son más de 2.000, entonces por eso queremos hacer énfasis a que tomen en nota y echen mucho el tema de revisión de documentos que deben de tener estas empresas, ¿no? Estas son las principales. Un dato importante es, ¿en el mercado cuánto representa la subcontratación? Pues bueno, hasta el año pasado iba al 27%, lo cual se me hace que no, como dicen, no están bien tipificados esos datos. Yo creo que al día de hoy está cerca del 36% el nivel de subcontratación en México. Así es, entonces, algunas empresas, pues hay varios diferenciadores entre los beneficios, entre los sistemas, y realizamos un análisis de los softwares que desarrollaron para llevar la subcontratación. Por lo regular, pues compras un licenciamiento cuando lo tienes en tu empresa, entonces al momento que tienes una subcontratadora, la subcontratadora ya tiene un propio software, entonces por eso es importante que analicen muy bien la subcontratación, como empresarios, la subcontratadora la cual va a funcionar en su operación, y que además va a tener todo el respaldo tanto legal, financiero y tecnológico, porque hoy en día, bueno, ya sabemos que la nueva normalidad pues, nos ha arrojado a que la tecnología avance, entonces esto nos da o nos un parteaguas para poder tomar una decisión. Y bueno, dentro de los puntos más importantes o el por qué la subcontratación sí está preparada para la nueva normalidad, es porque se realiza una reactivación económica. Somos un grupo de giro de empresas que no estuvimos fuera dentro de la pandemia, ¿no? Estuvimos al fin trabajando, fuimos una actividad esencial, seguimos siendo una actividad esencial, ¿no? Porque al final del camino, aunque tú no estuvieras en tu área de trabajo, tú tenías que seguir recibiendo tu sueldo. Entonces nosotros nos teníamos que preocupar porque tú tuvieras ese ingreso en tu bolsillo y tú pudieses tener pues la manera de seguir teniendo este recurso, ¿no? Uno de los principales retos para volver a operar pues, es cuidando simultáneamente la salud de sus trabajadores. Sabemos ahora las personas que ya regresaron, los empresarios, que ya regresaron a trabajar, pues ahora hay muchas medidas, ¿no? Hay que usar el cubrebocas, es que sí lo tenemos, nada más que pues, aquí por la imagen, el tema del gel antibacterial, el tema de la temperatura, pero solo para los trabajadores, ¿no? Aparte de eso, tienes que hacer tus manuales para cuando lleguen tus proveedores, tienes que hacer tus manuales para tus clientes, tienes que tener el tema de las caretas, o sea, es demasiado la normatividad que nos están implementando para poder hacer este regreso. Entonces es importante que nosotros como subcontratadora los podamos apoyar en este nuevo arranque para que ustedes vayan y no tengan ningún problema con la autoridad, ¿no? Porque encima de la pandemia pues todavía estar batallando con estas situaciones. Ahora, hay un tema bien importante que este movimiento pandémico a nivel global, bueno, y aterrizado a México, nos tuvo que acelerar el paso, el home office. Realmente México no estaba preparado, apenas estaba ahí como que viendo que cómo se iba a manejar un home office, cómo debería de ser el home office, y cómo se adecuaría ese home office a lo largo de estos años que vienen de reforma, ¿no? Y bueno, pues con la pandemia se tuvo que acelerar este paso y es bien importante tener a un asesor calificado en ese tema legal para que te dé la mejor opción de cómo sí realizar una subcontratación y dos, cómo sí mantener y realizar una subcontratación o contratación de tu equipo de trabajo en home office. Además de la implementación de la nueva normalidad, una de las normas que apoyaban en la mejora continua del trabajador fue la norma 035 de los factores psicosociales de la empresa, que entró
en vigor el año pasado y en octubre empieza a empezar las revisiones. Entonces, es importante que esto se acompañe de una persona especialista. ¿Por qué? Porque tú en tu empresa necesitas conocer que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no solo es la norma 035, tiene 44 normas, de las cuales esas 44 normas tú tienes que tenerlas en base al giro, a la actividad que hagas en tu empresa. Entonces, no solo es el tema de del factor psicosocial del trabajador, sino que ya es un sistema conjunto en el cual nosotros podemos también apoyarlos para que salga a salvedad y sin ningún tema esta situación. Después, el tema de las empresas profesionales en el tema de la subcontratación, pues tenemos mucho tiempo trabajando paquetes de prestaciones, como les decía, por el nivel de grupo que operamos a nuestros colaboradores, y nos permite tener al tema del teletrabajo, lo que decía Eric, el tema del home office, que no estábamos preparados, pero hoy en día pues ya es algo que se empieza a regular. Debemos empezar a tener manuales para trabajar con el home office, debemos respetar los horarios de los trabajadores, ¿no? O sea, al final del camino, no porque estén en el home office son 24 horas, ¿no? Tenemos que tener en consideración esos tiempos, y es importante que tengamos una manera de que se empiece a trabajar sobre objetivos, no sobre planes de trabajo que ya no están siendo que están siendo obsoletos. Cabe mencionar que la enfermedad en México, la mayor enfermedad que padecemos la mayoría de mexicanos al día de hoy, no es esta pandemia, es el estrés. Entonces, precisamente a eso atiende la NOM 035, pero bueno, ya veníamos sufriendo desde años anteriores, ¿no? Así es. Y bueno, también la subcontratación apoya a reducir la informalidad y el tema de que no estén reguladas las empresas. Cuando eres emprendedor, es muy fácil comenzar sin que tengas una infraestructura completa. Entonces, es un punto importante, si tú estás arrancando un nuevo negocio y no tienes toda la infraestructura, no estás listo todavía con tus registros patronales, no tengas a tus empleados sin seguro, porque eso es lo más importante para ellos. Y para ti también, porque al final del camino están en tu centro de trabajo y es tu responsabilidad que ellos estén bien. Entonces, es un punto en el cual nosotros también apoyamos para esta nueva normalidad. Y bueno, gracias a nuestros procesos de pago, algunos de los se han cubierto empleos emergentes. Temporadas de pandemia, pues obviamente muchos giros bajaron su actividad y muchos otros incrementaron. Entonces, es por esto que siempre seremos un buen brazo para todas las empresas que deseen manejarse sobre esta subcontratación. Muy bien, a grandes rasgos, esto es la subcontratación. Yo creo que, repito, hay que tomar muy en cuenta todos los factores para cómo sí realizar la subcontratación de forma adecuada en tu empresa y tú como colaborador. Realmente hay ahora muchos foros o mucha fuente de información donde puedes preguntar o te puedes acercar si tienes algunos temas o si tienes algunas dudas con la subcontratación. ¿Por qué yo como colaborador, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo, cómo si debe aplicar, cómo no, y a qué también, a qué áreas o a qué instituciones te puedes acercar para levantar la mano y tal vez interponer una queja, ¿no? Ya es muchísima información en internet, y nosotros mismos también tenemos un bot que está atendiendo por ahí, lo pueden checar en la página de Facebook, en la página de internet de nuestra empresa, y ahí también se pueden atender estos temas. Dejamos por aquí nuestras páginas de LinkedIn, nuestros correos, por si tienen alguna duda puntual o una específica que deseen que nosotros los apoyemos, con gusto los podemos pues esclarecer esas inquietudes. Y bueno, pasamos al apartado de dudas. No sé si nos pusieron alguna en la plataforma. Parece que sí. A ver. Nos dice Mariel, ¿cómo saber qué es una buena oferta laboral si estoy subcontratado? Híjole, depende, porque si es una buena oferta laboral, tú debes de saber que ahora tu experiencia tiene un precio en el mercado, ¿no? Obviamente muchas empresas abusan de alguna manera cuando eres un egresado, ¿no? Dicen, pues es que yo le voy a dar la experiencia al chico o a la chica. Entonces, pues merma un poquito tu salario, tu nivel de oportunidad en la empresa, y pues va derivado de ahí. Entonces, si tú sabes más o menos cuánto es tu valor como colaborador en el mercado,
se tiene que exigir. Obvio, no debe, lo que no debe de pasar, y eso es bien importante, es perder tu antigüedad, por ejemplo, como colaborador. Yo no voy a decir la marca de quien me subcontrató hace unos años, pero lo dije al principio de la plática, nunca hice antigüedad. Yo tenía un contrato cada 3 meses, y cada 3 meses, y cada 3 meses, y después de año y medio tuve 3 meses de antigüedad. Eso es lo que no debe de pasar. Jorge también nos pregunta sobre la antigüedad y dice, el tema de la antigüedad, ¿cómo funciona el ser subcontratado? Ok, es lo que estábamos comentando. Tu antigüedad tiene que ser respetada. Te lo comento también como empresario. Hay veces que tú inicias una empresa con un origen de una razón de negocio, ¿no? Y empieza a crecer la empresa y la misma, las mismas instituciones te dicen que adecues tu empresa de alguna forma, hablando fiscalmente o legalmente. Entonces tienes que modificar o tal vez cambiar de empresa, ¿no? De ser una pyme o de ser una persona física a ser una persona moral, y cambia. O sea, de ser Eric Herrera va a ser Eric Herrera S.A. y automáticamente te dan un nuevo contrato. Eso es, ahí todavía no aplica la subcontratación, estás creciendo tu empresa. Entonces, si yo, al ser Eric Herrera S.A., contrato a una empresa de subcontratación y le proporciono a algunos de mis colaboradores, porque no puede ser toda la plantilla, esta empresa de subcontratación debe de darte un documento oficial firmado por el representante legal, en el cual diga, Eric Herrera trabaja para la empresa Eric Herrera S.A. desde 2010, desde 2015, con el puesto actual y el sueldo actual de, y con eso tú garantizas que en una, no te van a quitar antigüedad, y que dos, no se te va a liquidar o no se te va a despedir injustamente. Eso es bien importante. Carolina también nos pregunta, ¿cómo puedo emprender en el tema de la subcontratación? Es también, ahorita es uno de los pilares de negocio en la pandemia. ¿Por qué? Porque todos vamos a necesitar subcontratación, de algún o de otro modo. Ahora, ahorita con la exponencial, el crecimiento del home office y de la educación y del trabajo a distancia, pues vas a necesitar tal vez en tu empresa gente que pues trabaje a distancia y que te apoye en otros estados o en otras situaciones. Entonces tú puedes empezar a reclutar, te estoy poniendo un ejemplo real de cómo emprender en una empresa, ¿no? Yo soy María de Jesús y yo solo empiezo a vender temas de reclutamiento y selección para una empresa, y de ahí tú vas desarrollando todo el tema de una, tal vez una subcontratación. Una cosa es reclutar y posicionarlo a un tercero, pero después tú puedes hacer tu modelo de trabajo con toda elaboración de la empresa o creación de la empresa, que pueda subcontratar para ciertos sectores en particular. ¿Por qué? Porque no puedes tener una empresa de TI y subcontratarle a una empresa que es una industria, ¿no? Que es una zapatera, por ejemplo. Tiene que ser coincidencia. Tania nos dice, ¿cuál cree que será el futuro de la subcontratación? El futuro de la subcontratación, Connie, ¿tú hacia dónde lo ves? Pues yo cada día creo que va a ser necesario para la operación de las empresas, y que va a haber un momento, lo leíamos en algún artículo, en el que tú como colaborador vas a poder elegir en qué subcontratadora te vas a poder sumar, ¿no? Por el tema de los valores agregados, y que al final no sea el patrón quien elija el tema de la subcontratación, sino que sea el empleado el que esté en la facultad de elegir, ¿no? Esa es una propuesta muy tentadora, que suena muy interesante, y que estaría muy bien que tú como colaborador pudieras decidir con quién estar. Es bien importante. En el artículo es en Mundo Ejecutivo, en el tema de las mujeres líderes de México, que son las 100 mujeres líderes, y es una de, la verdad, no tengo el dato de cómo se llama, pero en Estados Unidos ya se está aplicando, y sin duda es una oferta genial para tú subcontratarte de la mejor manera. Porque tú entras a una empresa y sabes que tenemos estas 4 opciones, ¿no? Opción 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4. Estos son los valores agregados que te da la 1, la 2, la 3 o la 4. Y tú eliges cuál subcontratarte derivado a los valores agregados que te ofrece esa empresa de subcontratación. Eso va a terminar pasando. ¿Por qué? ¿O para qué más bien? Para que el colaborador esté a gusto. La rotación en México es impresionante y es un costo muy elevado para las empresas. Entonces, con esto vas a evitar mucha rotación. Y bueno, tenemos una última pregunta. La hace Miguel Reyes. Como empleado, ¿cuáles son mis derechos? Ok, Mari.
Bueno, como empleado tenemos muchísimos derechos que están plasmados en la Ley Federal de Trabajo, empezando por el tema de tu horario de trabajo, el tema de tus días de vacaciones, el tema de respetarte tu antigüedad, de tener un horario de trabajo. Entonces, el trabajador tiene muchos beneficios. Al momento de estar subcontratado, debes de tener más beneficios y no es conveniente esa subcontratación, y es uno de los puntos que nos dice la reforma. Si tú no vas a subcontratar a tu colaborador, es porque vas a mejorarles la oferta de trabajo que hoy en día tiene. Entonces, podemos hablar de un seguro de gastos médicos menores, un seguro por gastos funerarios, un tema de un doctor por medio de una videollamada, que ahora ya es, pues, todo es a través de estas tecnologías. Entonces, siempre tienes que tener más beneficios por el hecho de que necesitas sumar y mejorar tu calidad de vida como colaborador. Y es uno de los puntos que la subcontratación debe de impulsar para que tengamos una mejor calidad de vida y al final, pues, podamos crecer como personas, como empresarios y como país. Recordemos que nuestra Carta Magna, la Constitución, en el artículo 123, que está cortito, te lo puedes aventar. Ahí dice más o menos qué derechos tienes como colaborador y ya obviamente se aterrizan en la Ley Federal del Trabajo. Pero como bien lo comentas, Mari, ahí en el artículo 123 te puede decir cuáles son los de ley que debes de tener, pero sin duda tienes que perderle el miedo a la subcontratación siempre y cuando revises y tomes en consideración todo lo que comentamos, ese valor agregado que tienen que sumar las empresas de subcontratación a tu empresa, ¿no? No están deslindándote de nada, simple y sencillamente si se realiza de forma adecuada, es un brazo para tu empresa y para ti con mayores beneficios. Pues agradecemos su tiempo, su espacio, que hayan estado unos minutos con nosotros, compartiendo un poquito sobre la importancia que tiene hoy en día la subcontratación. No sé. Muchas gracias a la Universidad Cuauhtémoc, muchas gracias a ustedes. Realmente esperemos que se haya quedado un poquito más claro el tema de subcontratación y la intención de nosotros, sea la empresa que representemos, es piérdele el miedo a la subcontratación. Nuestras leyes, de alguna forma ustedes lo saben, ya están quedando obsoletas o ya son algunas de ellas obsoletas, pero necesitamos tomar muy en cuenta nuestro rumbo, porque cuando tú te empleas para un tercero, empieza una carrera que después de unos años te preguntas si fue la mejor opción o no. Entonces, piérdanle el miedo a la subcontratación, simple y sencillamente tomen nota de todo lo que decimos y que no violen tus derechos como colaborador. Muchas gracias, gracias a todos. Eric, Connie, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la Universidad Cuauhtémoc y yo soy Eric Herrera. Muchas gracias. Hasta luego.